Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. El día de hoy tenemos un nuevo episodio y estamos visitando los headquarters de HubSpot aquí en Boston para conversar acerca de un tema muy importante que a todos los inbound marketers les va a encantar. La data, la información, el registro de nuevos clientes de manera adecuada es vital para llevar información a nuestros clientes, prospectos, etc. Inclusive para diseñar o rediseñar nuestras estrategias de marketing. Todo esto tiene que ser soportado por un adecuado sistema o software. El día de hoy estamos con David Torres. David Torres trabaja en HubSpot. Él nos va a decir cuál es su labor aquí en las oficinas y vamos a hablar acerca del tópico de CRM, el Customer Relationship Management, y también el tema del Smart Marketing. Mi estimado David, primero, muchas gracias. Un gusto conocerte. Gracias por unirte a los Podcasts and Business. No, Juan Carlos, gracias a ti por invitarme. Es un placer aquí estar con todos ustedes. Genial. David, para entrar un poco en el contexto, antes de iniciar el tema de la conversación, gracias por recibirnos. Por favor, ¿podrías compartir con nosotros cuál es tu background profesional, de dónde eres, cuál es tu función aquí en HubSpot? Vale, entonces yo soy colombiano, por si no me lo oyen en la voz. Yo soy egresado de la Universidad de Boston, estudié sociología con especialización en cultura operacional y también estudié comunicación. Aquí en HubSpot llevo ya varios años, fui el miembro número 3 del equipo de Latinoamérica. Ahora el equipo son 12 personas y yo estoy dirigiendo el equipo, entonces soy el gerente comercial para Latinoamérica. Ha sido una experiencia muy interesante, se aprende todos los días y la idea es siempre innovar, retarse uno mismo y subirse esa barrera, que es lo que vamos a hablar hoy. Justo ahí vamos. Un tema muy importante en Latinoamérica, tú mejor que yo lo debes saber, es la educación continua acerca del inbound marketing. Ya lo he venido conversando con tus colegas de Latinoamérica aquí en HubSpot. Por favor, para centrarnos en el tema, ¿podrías ayudarnos a definir el concepto? ¿Qué significa el CRM? Sí, y lo voy a explicar un poquito al revés. Y es más, lo voy a explicar de un lado mucho más egoísta. Porque cuando yo veo una empresa, para que exista cualquier empresa en este mundo, necesitas dos cosas. Necesitas un producto y un servicio y alguien a quien vendérselo o alguien que te lo compre. Eso es egoísmo puro porque es la forma que la empresa se mueve. Si eso, la empresa no vende, la empresa se pudre. Entonces, el inbound marketing es una manera de crear un puente con este público objetivo. ¿Y qué? Yo como empresa tengo una función y esa función es generar ingresos. Porque si mi máquina no funciona, si no estoy generando ingresos, ahí se me acaba la empresa. Entonces, la idea de ser empresario es decir, ok, ¿cómo puedo lograr que mi máquina, mi modelo de negocio, sea mucho más cerca a lo que es una ecuación matemática y menos magia? ¿Cierto? Estoy seguro que todos conocemos una empresa que uno dice, pero a esta persona, ¿cómo es que le va bien? ¿Cierto? No tiene educación, no tiene el MBA, no sea eso, pero le va bien. Y tenemos otras empresas que tenemos la gente que en papel tiene la educación más detallada y están luchando contra la corriente. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué sucede? Y creo que parte de esto es que nos hacemos un negocio como un monstruo cuando lo podemos simplificar. Y la idea de simplificarlo es, ¿a quién puede ayudar? ¿Necesita mi ayuda? ¿Y cómo voy a hablar con esa persona? Esas tres preguntas. ¿A quién voy a ayudar? ¿Necesita mi ayuda? ¿Y cómo me voy a conectar con él o con ella? Y ahí es donde entra el CRM. El CRM es una base de datos donde tienes la lista de personas que están aptas a comprar un producto o que te han comprado históricamente. El problema que se lucha en mucha empresa es que tenían el mejor vendedor del mundo. Llamémoslo Michael. Y Michael era el mejor vendedor. Y después Michael se fue. ¿Y ahora qué pasa? Michael todo lo tenía en la cabeza. Michael se llevó el cuaderno mágico de él. Ahora nadie sabe con qué continuar. Entonces la idea de tener un CRM es tener esa base de datos de quiénes son tus clientes, por qué es que está y compran, qué son los retos que está resolviendo y más que todo mantener un récord histórico de cómo ha sido nuestra conversación y nuestra relación. Porque regresando al modelo de negocio de la empresa, si es magia, se va Michael, se cae el andamio. Pero si es una ecuación matemática, yo puedo intercambiar los diferentes variables y de todos modos tener el resultado que estoy buscando. Y el CRM se convierte en la fuente de verdad de cómo es que mi modelo de negocio está operando, cómo es que estoy hablando con mis clientes, qué es lo que ellos están pidiendo de mí y cómo puedo comenzar otra conversación con ellos. O sea, es una serie de procesos, de un procedimiento para gestionar, mejorar, facilitar el soporte a toda la empresa, ¿verdad? Exactamente. La empresa, no importa en qué función estás, trabajas de una manera u otra apoyando a ventas. Porque si la venta no sucede, la empresa se pudre. Entonces el CRM es la máquina que se utiliza como una base o una fundación para que se construyan los diferentes departamentos, ¿cierto? Si el CRM está diciendo qué tanto yo voy a generar en ingresos,
ya puedo saber cómo contrato. Si el CRM me está diciendo cómo es que está mi, llamemos, tubería o pipeline o mi pronóstico, ya sé cómo es que marketing necesita apoyarme. Si el CRM me está mostrando áreas donde mi proceso comercial está cayendo, pues ahora ya sé en dónde mejorar o de pronto qué producto está pidiendo el público. Y ya de esa manera mi empresa se convierte más en una ecuación matemática con un resultado predictible y no una cajita negra de un avión de quién sabe qué sucedió. Interesante la forma que lo explicas. David, yo estuve leyendo un artículo tuyo en la página web de HubSpot. Según el estado del inbound marketing, que está muy bueno, por cierto, lo recomiendo bajarlo en la página de HubSpot.es, sobre las ventas del inbound de 2016 de HubSpot. Dice, el 76% de los equipos de ventas utilizan un sistema de CRM. ¿Crees que aún existe mucho camino por recorrer en cuanto a la adaptabilidad de que todas las empresas utilicen de manera adecuada un CRM? Yo diría que 76% es un buen número, pero hay diferentes grados de lo que podría ser un CRM. Yo podría tener un cuaderno muy detallado, cuadriculado, con gráficas, y eso puede ser un CRM para mí. La idea es que el concepto ya existe. Cuando leemos esa métrica de 76%, resalta que el concepto existe, que también yo puedo ejecutar sobre ese concepto, que también puedo iterar sobre ese concepto y que tanto puedo yo hacer ajustes mientras sea necesario. Esa es la parte que falta definir. Entonces yo diría que sí, hay bastante camino para recorrer, porque la idea de tener un CRM es tener un proceso que te permita hacer cambios cuando sean necesarios. Y el problema que sucede no solo en Latinoamérica, quitémosle el label de Latinoamérica, pongámosle el mundo empresarial, es que la gente se da cuenta de los problemas ya cuando está sintiendo las consecuencias, ¿cierto? Podemos ver aquí en los Estados Unidos una empresa que se llama Sears, que en los 80s todo el mundo decía, no, es que Sears revolucionó la habilidad de tener un manejo de inventario y reducir costos operacionales. Hoy en día Sears está pudriéndose cerrando tiendas. Y uno piensa, ¿por qué sucedió eso? Pues no tenían su dedo en el pulso correcto. El pulso te lo guía siempre en dónde es que está la gente comprando. Y el CRM puede ser la primera luz roja que dice, ojo, aquí hay algo que cambiar. Entonces, el concepto existe. Y eso es muy buena señal. El concepto, nadie le estamos revolucionando la vida diciendo, utiliza un CRM. La gente ya tiene un cuaderno, o un archivo, o un Excel, o un HubSpot, o un Salesforce, o un Soho. Ya existe el concepto. Ahora, es qué tan hábil es ese empresario, ese emprendedor, en decir, aquí está roto, déjame lanzar un experimento, lanzar mi hipótesis y cómo voy a comprobar los resultados con los datos que recibo. Y ahí es donde hay bastante, bastante campo para mejorar. O sea, el tema de la ejecución de la información que tú tienes, que te da el CRM, es vital a la hora de decidir las estrategias. Ahora, David, siempre tú has mencionado tres marcas muy importantes de CRM ahora mismo. Pero las empresas creen que CRM es algo inalcanzable, sobre todo las pequeñas empresas con las que yo trabajo de repente. Una amiga que trabaja en inbound marketing en Argentina, Marinés Fernández, me hace la pregunta que te la traslade a ti. ¿El CRM es solamente para las empresas grandes? Más allá que empresas grandes, el CRM es para empresas que están buscando crecer. Te doy un ejemplo muy puntual. Imagínate que seas el dueño de una empresa que limpia casas. Ejemplo simple, limpia casas y tienes 4 o 5 empleados. Ok, tienes probablemente un archivo, puede ser una carpeta, literal una carpeta, donde tienes a quiénes son las casas, las direcciones, qué producto y una manera de contar cuánto te han pagado. Pero digamos que tu meta sea crecer. Pues si estás buscando crecer, dependes de lo que es flujo de caja. Entonces, si estás buscando aumentar ese flujo de caja, ahora necesitas pensar, ok, si estos son mis clientes, ¿en dónde hay cupo para yo venderles un producto más? Si yo estoy buscando crecer y estoy buscando generar flujo de caja, ¿qué tanto necesito en nuevos clientes? ¿Cómo hago ese punto de equilibrio con el siguiente contratación que voy a hacer? Ahora estamos hablando de 3 o 4 variables que van a sumar a tu crecimiento. Este concepto sucede si eres una empresa de 50 empleados, de 5 empleados o de miles de empleados. Y es donde el CRM se vuelve vital, porque el CRM se convierte en la plataforma donde uno mete estos variables y los comienza a medir. Pues si yo estoy viendo mi pronóstico y aquí estoy pronosticando que tengo unos, y me voy a inventar los números, $10,000 en una etapa precierre, ya sé que puedo tomar ese ingreso e invertirlo en una persona nueva. Ese concepto no importa si tienes 50 empleados o si tienes 3. Necesitas saber con cuánto flujo manejas para saber cuál es la siguiente inversión. Entonces, el CRM no es solo para empresas grandes. Más allá que tamaño, es ganas. ¿Quién está buscando crecer? Porque también conozco empresas gigantescas que ellos están felices como están. Si ellos están felices, ¿quién soy yo para decir, ojo, no, 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 si estás feliz, estás feliz? Ahora, si eres una empresa pequeña,
que tiene esas ganas, esos deseos de decir, ok, yo quiero llevar mi operación al siguiente nivel, necesitas comenzar a experimentar. Y si no tienes un CRM que sea una fuente de verdad, vas a estar adivinando. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero adivinar con mi dinero, ¿cierto? Yo quiero tener un proceso que me diga, aquí son las variables que necesitas ajustar, David. Interesante. Un poco también que va con el tema del concepto de la transformación digital que las empresas tienen que adoptar, ya sea de 3 empleados, como tú mencionas, o sea 1,000. Qué interesante ese punto. Quizá las empresas piensen, la gente piense que el CRM solamente ayuda a ventas. Ok, esa puede ser la prioridad. Partiendo del acuerdo del S-Marketing, ¿no?, que todo el mundo conoce, ¿cómo ayuda el CRM al departamento de marketing? Creo que como personas humanas somos muy, muy buenos en evadir culpa, ¿cierto? A nadie le gusta tener la culpa. Siempre me gusta decir, sí, pero es que el problema no fue mío porque fulanito me dijo esto, me dijo no. Pero para que una organización pueda operar como debe operar, como necesita operar, necesitan rendirse cuentas. Es la verdad, ¿cierto? De nada saca mi equipo de marketing generándome a mí 10 leads si yo voy a ser muy perezoso y voy a contactar a uno de 10, ¿cierto? Ahora el momento que se llegue a presupuesto y yo fallé, pues decir, pues los leads que me mandaron no fueron buenos y fácil me lavé las manos. Pues eso no ayuda al equipo de marketing y me perjudico a mí mismo al futuro. Entonces la importancia de tener CRM no es solo para ejecución comercial. Sí, es muy importante para ejecución comercial, lo es. Pero es para que ventas le rinda cuentas a marketing. Marketing necesita saber si lo que está entregando es bueno o malo. Necesita saber qué es bueno y qué es malo. Necesita saber por qué funcionó y por qué no funcionó. Si marketing está luchando contra mar y tierra para generar un contacto y ventas no le está gestionando, ¿de quién es la culpa? Y tenemos que decir, ventas, ¿qué estás haciendo? Ahora, eso podemos entrar y podemos entrar con nuestros sentimientos y podemos entrar a esas juntas diciendo, pero creo, de pronto, siento, quizás, o puedo entrar a esa junta y decir, esto fue lo que sucedió. Y esa decisión, ese punto de decisión que nace a través de tener los datos y la medición como lo que es un CRM, es lo que abre la conversación para que no nos veamos como dos equipos que están peleando uno contra el otro, sino que nos veamos como nada más una continuación de ese rompecabezas, ¿cierto? Entonces, cuando mi equipo utiliza el CRM y está logueando su actividad, está marcando, mi equipo de marketing sabe qué funciona y qué no. Entonces, ellos tienen más libertad para lanzar un experimento. Y al tener esa libertad de lanzar el experimento, yo voy a tener mejores resultados. Entonces, está en mi incentivo ayudarlos a ellos a mejorar su rol. Y eso solo sucede cuando estoy trabajando con mi CRM de una manera diligente, cuando estoy logueando mi actividad, cuando estoy manteniendo un pronóstico limpio, cuando estoy diciendo, este lead funcionó, este lead no. Esa información alimenta a mi equipo de marketing para que ellos puedan mejorar. Entonces, la importancia del CRM no es solo para ventas. Sí, ventas es el que más uso le va a dar al principio, pero lo que sucede en el CRM va a afectar y va a crear un impacto en marketing, en los equipos de servicios, en la forma que se contrata, en la forma que se manejan diferentes inversiones, de pronto en adquisiciones. Todo eso nace de la función del CRM y el trabajo que ventas gestiona sobre ellos. Es un impacto y es una responsabilidad grande que a veces ventas es muy fácil para evadir, ¿cierto? A veces ventas quiere decir, no, pues yo hice mi parte, adiós. No, no es así. Ventas es el corazón que manda la sangre por todo el cuerpo. Entonces, si ventas no está tomando responsabilidad sobre sus actividades dentro del CRM, están perjudicando a todo el mundo. Por eso es la importancia de que se utilice y que se adopte y que todo el mundo pueda sacarle provecho a este proceso. Y que todo el mundo se involucre y conozca también la herramienta al detalle. Ahora, hablando de la herramienta en sí de CRM que HubSpot tiene, ¿qué características tiene la herramienta, el CRM HubSpot versus otros, en tu opinión? Es fácil de utilizar. Imagínese tomar la persona más terca del mundo, el vendedor que de pronto sea el mejor vendedor del mundo. Y lo sé porque trabajo en ese rubro, ¿cierto? Trabajo con vendedores, trabajo en ventas. Los vendedores son tan tercos a veces, y perdóname si trabajas en ventas si no eres así, pero sabemos, seamos honestos, conoces a alguien que sí lo es. Entonces, si vas a tomar un vendedor que es terco por naturaleza y le gusta mantener su cuadernito, y ahora estás diciendo adapta un CRM de tecnología y es un sistema pesado a utilizar, nunca lo va a utilizar y va a evadir cualquier situación que le toque utilizar. Entonces, el primer desafío que buscamos sobrepasar, ¿cierto? Que el vendedor quiera utilizar el CRM. Esa es la ventaja que trae HubSpot sobre las otras aplicaciones. Yeah. Es fácil de adoptar, fácil de utilizar. A diferencia de otros CRMs, mi CRM de HubSpot vive dentro de mi email, ¿cierto? Yo puedo loguear toda mi actividad dentro de mi email. El CRM vive donde yo vivo.
No es que yo tenga que ir y jalar y tratar de cruzar cables y medir las estrellas para saber. No, no, está al alcance de mis dedos, que me hace la vida muy fácil y hace que sea fácil de utilizar. Segundo, es ágil. Ágil es importante porque imaginemos la última vez que estuvimos utilizando una aplicación y se demoró un poquito y nos rendimos, ¿cierto? Hay CRMs que son pesados y los he utilizado. Y yo sé lo que se sufre esperando minuto y medio para que cargue un récord. Que se usa de una manera rápida, mejora lo que es la habilidad de adopción. Y entre más adopción hay, más beneficios tiene el resto de la empresa. Entonces, si estás buscando construir una empresa que esté creciendo, el CRM de HubSpot es fácil de utilizar, adopción va a ser simple y vas a tener los beneficios de poder saber qué es lo que tienes en cualquier momento dado. Y encima de eso, el CRM de HubSpot es gratis. ¿Cómo le vas a ganar a gratis? Eso es lo que iba a decir, es gratis. O sea, imagínate, más que eso, mejor. Sí, pero es gratis y la construcción es extremadamente sólida. Mira, si sabes utilizar Facebook, vas a saber utilizar el CRM de HubSpot. Así de simple es. Ay, qué buena esa. O sea, la experiencia del usuario es muy buena. El UX del software es muy bueno. Es lo que se necesita. Porque mira todas las funciones que estamos apoyando, ¿cierto? Si yo estoy generando ingresos, estoy generando flujo de caja. Entonces, de una manera u otra, voy a impactar la forma que se contrata. Si estoy generando ingresos, de una manera voy a impactar la gente que me alimenta de esa demanda, ¿cierto? Entonces, estamos hablando del equipo de marketing. Si estoy generando ingresos, voy a poder impactar la forma que mi equipo de producto genera un producto, si eres software o servicios o lo que sea, ¿cierto? Si eres una empresa que depende de contratar más gente para poder entregar mayor servicio o un servicio diferente, necesitas encontrar a esa persona que tiene ese conocimiento especial, vas a necesitar saber con qué tanto tiempo para contratarlo, ¿cierto? Si me demoro 7 meses en contratar a esa persona, necesito saberlo ya y no en 7 meses. Todas esas funciones viven o nacen del conocimiento que me da el CRM. Y si no es fácil de utilizar, mira cómo se cae el andamio. No puedo tomar ninguna decisión ágil. Tengo que siempre estar esperando y, ¡ay, último minuto! Tiene que suceder ya. Y contrato a alguien malo. Y ahí otra vez quedo perjudicado. Entonces, el CRM que sea fácil de utilizar, suena simple, pero carga un impacto gigantesco porque es la forma que la empresa toma decisiones. Y esa es la parte que es vale la pena reiterar. Y la otra parte, sí, la funcionalidad, puedes meterle lo que quieras, puedes quitarle lo que quieras, tener herramientas de productividad para que un vendedor sea mucho más productivo, ¿cierto? Esa automatización de prospección hace la vida más fácil. Y esa es la meta del CRM. Genial. David, ¿qué sugerencia, antes de terminar, le darías a los que ya están utilizando el CRM? De repente, porque todos los días tenemos que hacer improvement, nos tenemos que mejorar. ¿Qué sugerencia le darías a ellos, o los que ya tienen el CRM aquí de HubSpot, y aquellos que tienen alguna duda en Latinoamérica de utilizarlo? Desde México hasta Argentina, pasando por Guatemala y todos los países. Si ya estás utilizando un CRM, quieres decir, ¿cómo le saco mayor provecho? Regresa al proceso comercial que se utiliza, ¿cierto? La idea es el mejor proceso comercial es el proceso que alinea la etapa de compra con la forma que yo vendo. Entonces, cada comprador tiene, o cada persona tiene su etapa de, o su proceso de compra. Pasa descubrimiento, después consideraciones y finalmente decisión. Idealmente uno quiere un proceso comercial que haga descubrimiento, que construya una propuesta de valor y después que impulse un cierre para ir paso a paso de la mano de mi prospecto. Entonces, si quieres sacarle el mayor provecho posible al CRM, necesitas primero que todo alinear la forma que utilizas ese CRM con el proceso comercial que tienes implementado. Porque esto te va a dejar saber en dónde es que estás quedando corto. Por ejemplo, si yo genero 100 leads, de esas 100 leads yo convierto, hagámoslo fácil, 10 leads. Y esas 10 leads convierto 5 oportunidades. Ok, de 10 saqué 5 oportunidades. Y después, si la siguiente etapa es cierre, ¿qué pasó entre la oportunidad y el contrato? ¿Qué etapa sucedió? ¿En dónde es que quedó corto? Porque digamos que esas 5 leads que convertí en oportunidades, una me compra. Si solo tengo 2 etapas en mi CRM, ¿qué pasó con las otras 4? ¿Dónde necesito capacitar a mi equipo? ¿En dónde estoy quedando corto? ¿En dónde me está ganando mi competencia? ¿Por qué es que no estoy construyendo la propuesta de valor? Entonces, definámoslo más. Entre la oportunidad y el cierre, ¿qué sucedió? Ah, se hizo una llamada de descubrimiento. Listo. ¿Qué es necesario para que esa llamada de descubrimiento sea exitosa? ¿Qué necesito yo levantar? Ok, no cerró. Ok, listo, no cerró. Pero ya aquí están mis notas. Mis notas me dejan saber por qué fue que no se cerró o nada más estoy chuleando una cajita. Entonces, para tener más éxito con el CRM, haz lo que refleje tu realidad. No importa en qué país estés. Este ejercicio lo puedes hacer simplemente. Toma un cuaderno. Hablando de tecnología, ahora saca el cuaderno. Saca el cuaderno y delinea todos los pasos que tomó un prospecto antes de comprar. Todos los pasos. Me reuní. Ah, ¿qué pasó antes de que se reunió? Ah, mandé 3. ¿Cuántos emails? 3 o 5. Ah, mandé 3. Ok, entonces todo arranca con mandar prospección. Y ya sé que 3 intentos de pronto es suficiente. De pronto sean 8, no sé. Depende de cada negocio. Después de ahí, segunda etapa.
tuve una conversación. ¿Qué sucedió esa conversación? ¿Qué resaltó que de pronto había necesidad de continuar el proceso? ¿Cuándo resaltaste que no valía la pena continuar el proceso? Detállalo, escríbelo dentro del CRM. Siguiente paso, se hizo la junta exploratoria. Ok, listo. ¿Qué exploraron? ¿Cómo fue que detallaste la necesidad? ¿Cómo cuantificaste esa necesidad? Si este proceso lo estuviera viendo otra persona, ¿va a entender exactamente qué fue lo que sucedió o no? Lo que quieres es que tu CRM sea un espejo de lo que sucede en la vida real, excepto que el CRM lo puedo medir. Y yo si logro adaptar mi proceso comercial, adaptarlo al proceso que toma mi cliente cuando me compra y lograr que el CRM me lo mida, va a ser fácil para que yo tenga un equipo de 5 personas, un equipo de 100 personas, un equipo de 300 personas. La tendencia va a ser, aquí es donde el dinero se está cayendo, aquí es donde mi empresa está fallando, aquí es donde puedo mejorar. Interesante. Todo el background que te da el CRM, el antes, durante y después es vital. Es la ecuación matemática, ¿cierto? Si yo soy emprendedor, y lo digo para la audiencia, ¿cierto? Primero que todo, felicitaciones. Y de aquí estamos, we're rooting for you, ¿cierto? Les estamos echando ganas porque no es fácil. Esa es la cosa que todo el mundo nunca dice. Y es que es muy difícil. Y pasión es lo que te va a sacar adelante. Pero pasión es lo que va a sacar a una persona adelante. Y una persona no hace toda la empresa. Entonces, de nada me sirve a mí si yo soy la persona más apasionada. Si no puedo concretar un proceso, mi empresa nunca va a crecer. Y pasiones me van a dar a mí para que yo aguante. Pero si mi empresa es solo una persona, ok. Si eso estoy feliz, no hay problema. Pero si metas contratar para que la máquina crezca, necesito tener procesos armados. Y el CRM es un reflejo del proceso que estás implementando. Genial, buen punto. Es el que está reforzando el tener involucrado a todo el equipo. Ahora, ese es el mensaje que nos has dado, es para la gente que ya está utilizando el CRM. Pongámonos en aquellas personas que no utilizan el CRM y vamos a proponerles cuál es el beneficio para esos nuevos que están ahí, que buscan algo gratuito de repente, como si... Entonces ahí lo voy a voltear y para que lo veamos al revés. No hablemos del beneficio que ahorita comienza. Yo no puedo convencer a alguien de que utilice algo que nunca quiere utilizar. Mi sugerencia para esta gente que de pronto nunca ha adoptado un CRM y está pensando de pronto sí, de pronto no, hazte un par de preguntas pragmáticas. La primera pregunta pragmática: quiero crecer. Si es un sí, listo. Segunda pregunta: sé lo que necesito para poder crecer. Ahí es donde se comienza complejo, porque la respuesta es fácil, es decir, necesito más ventas. Pero en serio, de pronto no necesites más ventas. De pronto necesitas mejorar tu operación. De pronto necesitas contratar. De pronto necesitas un mejor producto. Ok, ahora estamos viendo una serie de variables completamente diferentes, independiente de software, de HubSpot. Entonces hagamos el análisis. Quiero crecer, ok, sé lo que necesito para crecer, rellena esos huecos. ¿Qué necesito para poder crecer? Tercer cosa, ¿cómo puedo medir si estoy mejorando en el rubro que era necesario? Y si ahí es donde comienzan los asteriscos o las preguntas, ahí es cuando necesitas un CRM. Pero no comienza con los beneficios. Mira, beneficios es fácil, es gratis, funciona. Esos son los beneficios, lo único que necesitas saber. Pero eso es deseo de mí para... No, tiene que nacer inherentemente de cada emprendedor. Repito, no es fácil. Y pasión te va a ayudar, pero pasión no lo va a cumplir todo. Entonces estas preguntas, ¿quieres crecer? ¿Sabes lo que necesitas para crecer? Y ya, ¿cómo vas a medir si estás en el camino correcto? Y es donde el CRM te hace la vida fácil. Qué buen punto. Para que todos los oyentes lo recuerden, que esta herramienta, el CRM, nos permite crecer, que es lo más importante. David, yo quería agradecerte por tu tiempo. No, gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Mira, un placer. Cualquier cosa que gente, preguntas que tengan, que te las manden a ti. Yo estaría feliz de hacer un seguimiento, si hay una lista de preguntas para contestar. Sé que hoy solo rascamos la superficie de diferentes tópicos. Podríamos invertir otros 40 minutos hablando en cada de estas preguntas específicas. Pero no, un placer. Gracias por tenerme. David, ¿dónde te pueden encontrar o dónde pueden de repente bajar el CRM HubSpot? Entonces, si vas a HubSpot.es, vas a llegar a lo que es la página central de HubSpot. Hay una herramienta, hay una pestaña que se llama Software, y ahí puedes descargar el CRM. O puedes ir a HubSpot.es/products, que es products/CRM. Y ahí lo puedes descargar, repito, es gratis. Es gratis, y si estás buscando crecer, no pierdes nada tratando de sistematizar tus procesos. Y si, por ejemplo, la persona encuentra la página web ahorita, como tú mencionando el link, y necesita soporte, ¿también ustedes le dan el soporte adecuado según la necesidad? Sí, nosotros tenemos consultores que pueden apoyarte en lo que es la implementación, en lo que es la evaluación,
y ya a largo plazo asegurar que tengas éxito. Tenemos una comunidad de usuarios que también está feliz de saltar a cualquier reto que tengas porque hay gente que quiere apoyarte en esto. Eso es lo que siempre se nos olvida, ¿cierto? Uno se involucra tanto en el día al día que uno piensa lo estoy haciendo solo y lo voy a lograr solo. No tienes que hacerlo solo. No hay secretos bajo el sol. Alguien ya lo ha sufrido, alguien ya lo ha vivido, alguien está dispuesto a apoyarte. Es nada más que pidas la ayuda. Entonces, en el ecosistema de HubSpot vas a recibir apoyo de una especialista en crecimiento inbound que te puede ayudar en el proceso de evaluación, para seguir apoyo en lo que es la implementación y la ejecución ya a largo plazo. Y vas a tener apoyo de una comunidad que está sintiendo lo mismo, que ya lo ha resuelto y que está dispuesto a apoyarte también. No, muchísimas gracias, David. La verdad que ha sido un placer y me ha llenado mucho tu entusiasmo y toda tu pasión con el cual llevas tu trabajo. Muchas gracias nuevamente. No, a ti, Juan Carlos, y cualquier pregunta o duda quedo pendiente. Okay. Bueno, soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.